Bienvenidos a un nuevo video. Como ya pudieron ver en el título, hoy les traigo mi rutina de noche. Y bueno, en esta ocasión voy a meter a bañar a Arcangelito. Y pues aquí él estaba buscando su ropita. De hecho, él ya sabe buscar su ropa, pero pues lo estaba ayudando porque no podía sacar las playeras de abajo y por eso yo lo estaba ayudando. Ya él va a decidir qué es lo que se quiere poner. Y pues es básicamente lo primero que estoy haciendo. Y aquí, como pueden ver, pues ya tenía su ropa lista, preparada, pero pues estaba indeciso entre la manga larga y la manga corta, hasta que por fin se decidió y eligió la manga corta. No sé por qué no quiso la manga larga, pero pues eso fue lo que él eligió y pues ahí estaba súper feliz porque pues iba a poner su camiseta roja y pues ahí se empezó a brincar, a brincar, a brincar y le decía: Arcángel, no brinques porque te puedes caer encima de la niña. Pero pues ya luego se bajó y me estaba esperando porque quería bañarse. Puse a llenar la tina de Aruna porque a él le encanta bañarse ahí y yo no tengo ningún problema con eso. Y mientras la tina se llenaba de agua, pues yo aprovecho a hacer otras cosas. Por ejemplo, pues ya iba a hacer la cena. Y en esta ocasión a Arca se le antojó huevitos revueltos y pues eso era lo que iba a hacer. Amigos, a mi niño le encanta el huevo. Creo que porque a mi esposo, la verdad, mi esposo es fanático de huevo. La verdad, mi esposo, si le doy una semana huevos en diferentes maneras, creo que pues no se aburriría. Porque en serio, sí le encantan los huevos. Pero en fin, eso es lo que vamos a comer, huevitos con arrocito. Bueno, pues la bañera ya estaba lista y ya Arquita solamente estaba esperando a que le dijera que se metiera porque pues estaba súper ansioso, ya quería bañarse, ya estaba muy fatigado. Y pues ahí, como lo pueden ver, ahí estaba bañándose. Él se sabe bañar solito, pero a mí me gusta estarlo acompañando. Y pues ahí estaba bañándose. A veces lo que sí se le complica es echarse agua en la cabeza. A veces sí batallo un poquito con eso porque no le gusta mucho mojarse la cabeza. Él siente que se ahoga, pero en esta ocasión me admiró porque solito se estaba echando agua en la cabeza y pues estaba súper feliz. O sea, nada de asustado y nada de eso. Entonces pues me puso muy feliz, muy contenta porque solito se estaba echando agua en la cabeza. Casi siempre lo dejo un ratito ahí que pues esté en el agua. Ya cuando él termina, pues nada más me avisa y ya lo saco. ¿Te gustó? Sí. En este punto dejo un ratito a Aruna en la cama y ya para poder vestirlo a él, ya luego pues pasamos a cenar.
disculpen esta toma. Y bueno, amigos, lo siguiente que hago es peinar a Arcangelito porque le encanta peinarse en las noches, le gusta que lo peine. Y es básicamente lo que hago todas las noches, le pongo perfume, lo peino y pues se duerme bien guapo para el otro día. Amigas, no sé si ya notaron el cortecito que se trae mi hijo. Y pues es un corte súper original, porque mi papá se lo hizo. Y a mitad de corte, pues ya no quería que le cortaran más el pelo. Y pues así le quedó. Y bueno, aquí Arcangelito me estaba dando a oler su pelo porque olía a shampoo. Y también se lo estaba dando a oler a su hermanita. Mientras Arquita juega con su hermana, pues yo aprovecho ese tiempecito para tirarle el agua a la bañera y llenarla, para así bañar a Aruna. A ella sí le caliento un poco de agua porque pues para ella todavía está muy fría el agua, pero pues sí es lo que hago. Ahora llamo a Arquita para que cenemos porque pues ya tengo servida la comida. Y pues aquí está el huevito con arroz. Y amigos, pues aquí estábamos ya todos felices, ya a punto de cenar. Pero pues de pronto, no sé cómo, pues tiré el sartén donde estaba cocinando. Ya no tenía nada, ya no estaba caliente. Pero se me cayó y pues mi niño se asustó mucho. Y pues ya aquí, después de tantas lágrimas, pues ya estábamos cenando tranquilos y pues me pongo a charlar un rato con mi niño. Me empieza a contar todas las ocurrencias que se le vienen a la mente y pues es básicamente todo lo que hago todas las noches. Ahí van a estar viendo cómo me estoy parando, me siento, me paro, me siento, porque pues literalmente esa es la vida de una mamá. A veces no ceno con mi niño, nada más lo acompaño, porque sinceramente se me dificulta un poco cenar con mi niña porque está en la etapa de que todo quiere agarrar. Y y mejor pues ceno ya que ellos se hayan dormido y también así ya me baño ya que todos estén descansando. Y aquí habíamos terminado de cenar y estábamos todos llenos. Y ahora lo que va a hacer es cepillarse los dientes. En ese vasito naranja que ven ahí tiene agüita porque no alcanza lavabo. Y entonces, además la llave sale muy poquita agua y pues como que se desespera. Entonces pues mejor le sirvo agua en un vasito y ya se enjuaga la boca. Y ahorita le estoy preparando su leche porque todas las noches toma su biberón. Y pues es lo que básicamente hago. Y aquí está él ya acostadito, esperando su chichi. Y ahorita pues ya le toca el turno de Aruna. La voy a bañar. Y ya pues ya para que se acuesten a descansar. Amigas, a mi niña le encanta su mordedera de fresa, le fascina. Puede estar todo el día con su mordedera ahí y no se aburre para nada. Y como está en el tiempo también que le quieren crecer sus dientitos, pues de igual manera por eso. Aquí, amigas, ya le estoy quitando sus chonguitos que le hice en el día porque, aunque no crean, amigas, mi hija le suda demasiado la cabeza. Se fatiga demasiado con el poquito de pelo suelto que tiene. Y pues por eso le hago sus minis chonguitos. Y aquí pues ya le busqué su ropita. Esa es la ropita que le voy a poner. Le pongo manga larga porque como tenemos el aire acondicionado, pues sí refresca bastantito. Y ya por eso le pongo su ropita manga larga. Y aquí pueden verla. Aquí está, ya la estoy bañando y está súper contenta. A mi hija le encanta el agua, es una sirena en el agua. Le gusta muchísimo, muchísimo bañarse, ya está acostumbrada. Ella ya llora su baño a partir de las 7, 8 de la noche, pues ya llora porque quiere bañarse. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero pues ya después que la baño, pues rápidamente se tranquiliza. Y aquí ya pues ya la saqué y todo, ya le iba a vestir. Mi niño aún no se había dormido, no sé por qué. Siempre que toma su chichi siempre se duerme. Pero pues esta vez no fue así. Es a lo que me refiero que todas las noches son diferentes.
siempre cambio de rutina todos los días. Y pues aquí ya está mi niña llorando porque ella quería su chichi. Ya sabe que termino de bañar, siempre le doy su chichi. Y aquí me pueden ver, estaba con mis niños tratando de adormecerlos, pero pues no se dormían. Entonces, pues eso es a lo que me refiero, amigas, que todas las noches son muy diferentes, son diferentes rutinas. Aquí pueden ver que estoy enchufando la clavija porque pues prendo el foco y se me había olvidado, siempre lo prendo temprano, pero se me había olvidado y pues ya está en nochecita. Para esto pues eran como las 9, creo, 9:30. Y pues ahí ven a mi niña que nada, que se dormía y Arcangelito pues ya sí, ya estaba agarrando su sueño. Mi niño hermoso siempre está acostumbrando. Ahí le estaba cantando, amigas. Aunque no me escuchen, pero ahí le estaba cantando. Porque está acostumbrado de todas las noches cantarle una canción para dormir. Y pues a mí me encanta cantarle a mis niños. Me da tanta ternura y tanta felicidad. Y pues es lo que estoy haciendo. Pero mi niña no se dormía porque escuchaba que estaba cantando y pues no agarraba sueño para nada. Y pues él sí ya quería descansar. Aquí ya estaba agarrando más sueño profundo, poco a poquito, pero ahí está. Pero pues mi niña estaba pataleando, pataleando, empezó a patalear, y pues lo estaba despertando. Mi niño es de las personas que cuando agarra sueño profundo, pues aunque le pongo una bocina en el oído, pues él ya no se levanta. Aquí lo pueden ver, ya estaba dormido, 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 absolutamente en sueño profundo. Y ya para este entonces, pues Arunita ya estaba durmiendo también. Si ven estas cabeceras, amigos, en la orilla de la cama, es porque las pongo siempre que me voy a meter a bañar o me preparo mi café y las dejo un rato a mis niños. Entonces, pues las pongo para que no se me ruede mi niña. Y pues aquí ya busqué mi ropa para bañarme, porque pues ya me tocaba a mí. Y pues es lo que iba a hacer. Pero antes iba a limpiar la cocina porque pues así quedó después que cenamos todo un reguero. Y pues es lo que iba a hacer, me iba a poner a limpiar, iba a lavar los trastes que tenía pendiente. Y ya después terminando de lavar los trastes, pues sí, ya me iba a bañar. Amigas, para lavar trastes me gusta mucho mezclar el jabón para lavar trastes con un poco de cloro. Siento que es mucho más potente y le quita mucho más los olores a los trastes. Y por ejemplo, ahorita que comí huevo, o sea, ya saben cómo queda el olor a huevo y a veces es muy difícil de quitarlo, pero con el jabón para lavar trastes y el cloro hacen una muy buena pócima. Y pues es lo que estoy haciendo. No son muchos trastes lo que estaba lavando, porque nada más eran los que utilicé para cenar. A veces sí es demasiado, demasiados trastes y pues a veces no los lavo de noche porque pues mis niños se despiertan, más mi niña, mi niño casi no, pero pues mi niña sí se despierta rápido con cualquier ruido. Y pues es lo que estaba haciendo, no eran muchos trastes. Amigas, así es como queda la cocina ya limpia. Eso es lo último que hago en la cocina. Luego pues me voy a meter a bañar y pues termina mi rutina de noche. Amigas,
Mil, pero mil, pero mil disculpas. No pude grabarles ni cuando preparé mi café, ni cuando terminé de bañarme, porque mi celular se apagó, amigas. Y pues ya no pude seguir grabando. Básicamente ya no hice nada más que acostarme a descansar porque la verdad estaba agotada. Amigas, les debo mi cuidado de la piel porque no tengo ahorita los productos, ya se me terminaron. Pero si quieren ver cuando vaya a comprar los productos, qué productos compro y precio y todo eso, pues déjenmelo saber y les hago un video relacionado a eso. Y bueno amigos, gracias por llegar hasta este punto del video, muchísimas gracias por acompañarme y pues bueno, Dios me los bendiga y los vemos en un próximo video. Bye.